Saludos y bienvenidos a Tribuna VIP. Hoy, nuevamente, llegamos a sus hogares para contarles que ya comenzó la cuenta atrás para la organización del evento deportivo más multitudinario de los últimos años en Santa Lucía, la Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Solo este domingo 29 de noviembre, día de las pruebas principales, correrán unos 1.300 corredores de más de 20 nacionalidades distintas. Y otras 1.200 lo harán entre el viernes y el sábado, entre la caminata, la prueba canina y las carreras infantiles. Recuerden algo muy importante, como cada año que haremos la recogida de alimentos, esa recogida de alimentos bien de las personas que se registran para la inscripción y bien también de aquellas personas que vienen a comprar ese dorsal cero, que quieren traer algo de alimento y que se llevan ese dorsal y lo hacen de forma pues voluntaria. El programa de competición se abrirá este viernes 27 de noviembre a las 5 y media de la tarde con la caminata urbana. Continuará el sábado a las 10 de la mañana con la carrera benéfica canina y por la tarde a las 4 y media con todas las pruebas infantiles. El domingo, a partir de las 9 y media de la mañana, se darán la salida a las distancias de 5, 10 y medio y los 21 kilómetros de la media maratón. Porque de lo que se trata es de organizar de la mejor manera posible esos tres días para poder conseguir el mayor número de logros posibles. Y cuando hablo de logros, pues en este caso hablo de participación, hablo de que la gente esté activa dentro de la propia maratón, que esté desde fuera viéndola, que nuestro pequeño y mediano comercio también se beneficie de esos tres días que están aquí, nos viene tantos ciudadanos y ciudadanas de afuera a ver las pruebas. Hablo, en fin, de un montón de objetivos que nos proponemos. Comentar también que con motivo de la celebración de la media maratón, este domingo, en horario de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde, la calle Avenida de Canarias, desde la Glorieta del Cruce de Sardina hasta la Glorieta de Doctoral y los accesos permanecerán cerradas al tráfico, prohibiéndose el estacionamiento también en todo el tramo. También la Avenida de las Tirajanas, desde la Glorieta de Doctoral hasta la Glorieta de Fernando Guanarteme, estará cerrada al tráfico en el sentido norte y sur. Por ello, la Oficina de Prevención y Seguridad Pública de Santa Lucía comunica que programen con antelación la ruta adaptada a sus circunstancias. Asimismo, también se informa que las paradas de transporte público urbano e interurbano de Global se verán afectadas por el cierre de la Avenida de Canarias, estableciéndose paradas provisionales. También se establecerán paradas de taxi de manera provisional para ese día. Así que precaución y a participar y a disfrutar de este gran acontecimiento deportivo y social.